Hay una investigación que está en marcha, es un suceso pues, que es reciente, de hace muy pocas horas, y que hay una intensa investigación para su esclarecimiento. Entonces, según vayan avanzando esas investigaciones y según vaya autorizando la autoridad judicial, pues iremos informando de más. La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre que fue arrojado en este punto, una sima de Viniegra de Arriba, y dos hombres de 39 y 45 años ya han sido detenidos en relación a este suceso. Fue ayer cuando un testigo observó a dos personas que se aproximaron a este punto de la Sierra Riojana con una furgoneta donde arrojaron un cuerpo semidesnudo. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 10 meses después de que su domicilio fuera ocupado, Isabel ha conseguido entrar en su casa. Está todo destrozado, como puedes ver. Mira. Es que da asco tocar todo. Suciedad, electrodomésticos para tirar, puertas y lámparas rotas. Es lo que se encontró la propietaria de esta vivienda. Fue ocupada por un inquilino que dejó de pagar el alquiler y que acabó destrozando el piso. Susto en el Hotel Los Agustinos de Haro. El incendio de un cuadro eléctrico ha sido la causa del fuego registrado a primera hora de la mañana en este establecimiento y que ha obligado a evacuar el edificio. Los clientes, en su mayor parte extranjeros, rápidamente han abandonado sus habitaciones. No ha habido que lamentar daños personales. Las llamas han afectado a un cuarto de la limpieza. Y La Rioja encara un puente cargado de fiestas y actividades. Encontramos festivales de música como el Munillas o el Sierra Sonora. Arranca la regata internacional de globos aerostáticos en Haro y también celebramos las fiestas de numerosas localidades riojanas. Y en deportes, nuevo fin de semana de partidos amistosos para nuestros tres equipos de Primera Federación. El Calahorra se mide hoy al filial del Burgos en Castañares. Los equipos logroñeses jugarán mañana. La Sociedad Deportiva Logroñés lo hará en Allegui ante Lizarra. Y la Unión Deportiva Logroñés buscará confirmar sus buenas sensaciones ante el Racing Rioja en el Mundial 82. Seguir trabajando, poder llegar a los partidos que quedan en las mejores condiciones, pero repito, nuestro objetivo es llegar en las mejores condiciones a Tarragona y ahí es donde vamos a empezar en nuestra competición y nuestro camino. Dos hombres de 39 y 45 años han sido detenidos por su relación con el hallazgo del cadáver de un hombre arrojado en una sima de Viniegra de Arriba, según ha podido saber Diario La Rioja. Los dos individuos de nacionalidad española y al menos uno de ellos vecino de Viniegra de Arriba han sido arrestados por homicidio doloso. El cadáver del hombre, con aparentes signos de violencia, fue encontrado a primera hora de la tarde de ayer en la Torca de Hoyo Mingo, un paraje ubicado en el término municipal de Viniegra de Arriba. Juzgado de instrucción número 1 de Logroño, el que se ha hecho cargo de este suceso que ha conmocionado a la sierra. Fue ayer, pasada las 2 del mediodía, cuando un agente forestal observó a dos personas que se aproximaban a este punto del monte, una sima de unos 200 metros de profundidad, donde arrojaron un cuerpo semidesnudo. Se recibe un aviso ciudadano donde nos participa que puede haber un cadáver en lo que es en Viniegra de Arriba, en una de las simas. Son unidades de Guardia Civil y de bomberos los que se desplazan al lugar de los hechos y sobre las 21:05 agentes de rescate de la Guardia Civil proceden a la recuperación de ese cuerpo que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal. Hay una investigación que está en marcha, es un suceso que es reciente, de hace muy pocas horas, y que hay una intensa investigación para su esclarecimiento. Entonces, según vayan avanzando esas investigaciones y según vaya autorizando la autoridad judicial, pues iremos informando de más. Ha destrozado toda la cerradura entera.
El fatal guiso que he venido esta mañana a abrir. Espera, que si no luego no podemos salir, como lo ha roto todo. Es la difícil vuelta de Isabel a su casa 10 meses después de que su domicilio fuera ocupado por un inquilino que dejó de pagar. Su propietaria ha podido volver a abrir la puerta de su vivienda y el escenario que se ha encontrado no ha podido ser más desolador. Suciedad por todos los rincones, electrodomésticos y muebles rotos, lámparas a medio colgar. Es el fin de una amarga historia. Se ha roto hasta esto. Cambio la cerradura también. Ha destrozado toda la cerradura entera. El fatal guiso que he venido esta mañana a abrir. Espera, que si no luego no podemos salir. Como lo ha roto todo. Aquí había un espejo que no está. Los timbres tampoco funcionan. Mira qué cocina. Empezando por la puerta, que esa ya estaba rota cuando yo podía entrar. Ya la rompió él. ¿Eh? Lo alquilé por habitaciones. Entonces ajá, había dos chicos, vino este tercero y es el que ha hecho todo esto. Echó a los que estaban y se ha quedado él con toda la casa. O sea, está todo destrozado, como puedes ver. Mira. Es que da asco tocar todo. Un horno nuevo. Todo, todo. Cortó la... O sea, está hasta abajo, pero yo esta mañana he venido y la he subido porque si no aquí no hay quien entre del olor tan malo que hay. Parece una pocilga más que una casa. Bueno, mira aquí. Ahí había muebles que... Se lo ha roto todo. Aquí, bueno, empezó robando la tele. Y después ya, pues todo lo que ha querido. Aquí había muebles, aquí uno y allí otro, que estos los ha vendido, los dos, en Wallapop. Y bueno, tantas cosas que no sé ni... La mesa también la ha roto. Mira, o sea, esto... Aquí ha hecho... Vamos... Y el susto en el Hotel Los Agustinos de Haro llegaba a primera hora de esta mañana. En torno a las 7:30, el incendio de un cuadro eléctrico obligaba a desalojar el establecimiento. El apagón de todas las luces, seguido por el humo, alertó a los clientes, en su mayor parte extranjeros, que rápidamente abandonaron sus habitaciones y bajaron a la calle. Antes de las 9, el incendio ya estaba sofocado. Las llamas han afectado a un cuarto de la limpieza y, afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales. Y hoy las carreteras riojanas tienen una especial actividad. Arranca la operación especial del 15 de agosto. La Dirección General de Tráfico pone en marcha un dispositivo especial con el que se pretende evitar accidentes. Por los viales de la comunidad se esperan unos 85.000 desplazamientos. Un puente complicado en el que se suman los viajes de salida y de retorno de la primera quincena de agosto y las visitas a las numerosas localidades riojanas que durante estos días celebran sus fiestas patronales. Y también durante estos días la Guardia Civil en La Rioja ha intensificado los controles en el transporte público de viajeros para prevenir el transporte de armas y drogas. Ahora mismo va a subir un perro, va a pasar por todos los asientos, luego mirará los equipajes, tenga las manos a la vista y no toquen al perro, ¿de acuerdo? Para realizar esta operación, los agentes cuentan con el apoyo de sus perros especialmente entrenados para la detección de cualquier tipo de droga. Y estos son los encargados de inspeccionar el interior de los autobuses, sus compartimentos, las pertenencias de los pasajeros y el portaequipajes. Durante los últimos días, 4 pasajeros fueron sorprendidos con pequeñas cantidades de marihuana y hachís.
Y hoy unos 130 niños y niñas de las ludotecas municipales de Logroño han visitado la comandancia de la Guardia Civil en La Rioja. Allí han podido conocer de primera mano los recursos, medios y servicios que brindan a la ciudadanía. Si quieren a mí que se desahoguen conmigo. Sí, todo lo que quieran, ¿verdad? A ver, ven, ven tú. Los niños de la ludoteca La Oca, el escondite y el desván han visitado las instalaciones de la Guardia Civil de La Rioja. Nos han dicho que vamos a ver los coches, las motos, los perros. Vamos a ver los coches y las motos y a ver los perros también. Les hemos preguntado si conocían la labor de este cuerpo de seguridad. Rescatar personas, ayudar a las personas, ayudar para que esta comunidad sea algo mejor. Salvar a la gente y protegernos. Los niños han podido conocer de primera mano los recursos de la Guardia Civil. Han disfrutado de los coches y las motos. Han estado con los perros dedicados a la búsqueda de personas y de drogas. Y sus favoritos... Perros y... los coches. Las motos. Tocar la sirena de los coches. Porque me gustan mucho los perros y por eso, porque me gustan mis juguetones. Ver a los perritos, las armas, cómo son. Los agentes confían en que los pequeños conozcan mejor su trabajo y quién sabe. Estamos encantados de enseñar a los más pequeños todas nuestras capacidades. Bueno, y esperamos que el día de hoy poder acoger al público más, al futuro Guardia Civil. O sea que esperamos que de hoy salga alguna buena vocación. Desde luego, vocación ha despertado. Estoy entre corredor de carreras y Guardia Civil. Qué bello vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Me gusta recrearme disfrutando de cualquier cosa. El verano nos da la vida. Ven a Decathlon y déjate sorprender por un verano lleno de deporte. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana. La Unión Deportiva Logroñés ha completado esta mañana la última sesión de entrenamientos de esta cuarta semana de pretemporada. El equipo de Albert Aguilá continúa trabajando con la mirada puesta en el primer compromiso liguero que los blanquirrojos disputarán el último fin de semana de agosto ante el Nàstic de Tarragona en tierras catalanas. Antes de esta primera jornada, el equipo tiene aún previstos dos amistosos de pretemporada. El primero de ellos lo jugará mañana ante el Racing Rioja de Segunda Federación. Será la cuarta prueba de la pretemporada para los de Águila, que buscarán confirmar las buenas sensaciones con las que terminaron el duelo del pasado miércoles, en el que vencieron con comodidad a la Cultural Leonesa. El técnico ilerdense podrá disponer de toda la plantilla y Xavi Boniquet podrá disputar sus primeros minutos como blanquerrojo. El partido se juega mañana a las 7 de la tarde en el Mundial 82. Las entradas se podrán adquirir en el propio campo a un precio de 10 euros. Entre todos esos jugadores que tendrá mañana el Albert Aguilá a su disposición, habrá únicamente dos centrales del primer equipo. Es la posición que más urge reforzar y, aunque hay todavía mucho tiempo hasta que se cierre la ventana de fichajes, Dupi trabaja para cerrar las incorporaciones cuanto antes. Se busca compañero para Titi Yarregui. El encargado de hacerlo es este hombre, Dupi. La búsqueda de un nuevo central es la principal tarea que tiene ahora mismo el director deportivo blanquirrojo, pero no es algo que le vaya a quitar el sueño. Ya os dije que en mí no ibais a encontrar nervios. Creo que al final hay que comprender el mercado, entender que bueno, esto ya es cíclico, prácticamente año tras año. Pues unos años nos tocan a unos, otros años nos tocan a otros. Hay que entender que son momentos, el mercado son momentos y hay que intentar llegar al momento adecuado para poder conseguir el objetivo. El momento llegará y ahí estará Dupi para acometer un nuevo movimiento que dejaría la plantilla casi cerrada. Estamos en un punto en el que creo que se ha visto claramente que el equipo está cogiendo sensaciones, prácticamente el 85-90% de la plantilla está conformada.
bueno, es matizar y acabar. Matizar y acabar con la contratación de uno de los varios jugadores que tiene Dupi en cartera. Estamos trabajando con perfiles de jugadores que queremos, que creemos que son perfiles adecuados para lo que nosotros buscamos y bueno, con unas características muy determinadas. Bueno, a partir de ahí, bueno, repito, ahora mismo hay que tener un plus de paciencia, aunque bueno, puede ser que en los próximos días pueda haber soluciones, pero bueno, no nos vamos a precipitar. Sin precipitarse, así trabaja la dirección deportiva blanquirroja para traer al nuevo central. La Unión Deportiva Logroñés necesita reforzar la zaga y los otros dos equipos riojanos de Primera Federación necesitaban nuevas piezas en ataque que ayer incorporaron. Hasta Calahorra viaja Toni Gabarre, delantero centro con casi 250 partidos de experiencia en la categoría, que ha militado en equipos como el Atlético Baleares, el Numancia o el Tudelano, y que llega tras haber jugado la pasada temporada en Sabadell y Alcoyano. La Sociedad Deportiva Logroñés, por su parte, anunció la contratación de Iker Unzueta, delantero procedente de la Morevieta, que ha jugado esta última campaña en segunda división, donde ha logrado anotar dos tantos. Unzueta se incorporará en los próximos días a los entrenamientos. El equipo blanquirrojo se ha ejercitado durante el último mes en los campos de las Viñas de Cenicero y comenzará a hacerlo a partir de ahora en Prodoviejo, aunque hasta el próximo 6 de septiembre no podrá disponer del nuevo campo número 6. La Sociedad Deportiva Logroñés ha encontrado durante el último mes un nuevo hogar. El campo de las Viñas de Cenicero ha acogido entrenamientos y partidos del equipo de Yona, algo que deja de ser así a partir de la próxima semana. Los blanquirrojos regresan a Logroño, pero no como esperaban. Pues ya la semana que viene bajamos a Prado Viejo, sí que pensábamos que los campos ya podían estar disponibles, pero el otro día nos dieron la noticia de que hasta el 9 de septiembre no se va a poder disponer de ellos. Chocarro habla de los campos 2 y 6 de la ciudad del fútbol de Prado Viejo, a los que durante el verano se les está cambiando el césped. El campo 2 está prácticamente terminado, pero no así el 6, y hasta que no se hayan concluido las obras en ambos, no podrán pasar la revisión de la FIFA y no podrán acoger entrenamientos, algo que ha alterado los planes del equipo. Al final el cambio de césped artificial, que nosotros creíamos que iban a tardar en torno a mes y medio, que es más o menos lo que se en todos los sitios que se cambia la hierba, se quedan esas fechas, pues aquí al final son tres meses. Hasta el 9 de septiembre no se podrá entrenar sobre él, por lo que las tres primeras jornadas las prepararán los de Yona en el campo 1. Creemos y esperamos pues que tanto Logroño Deporte como el Ayuntamiento de Logroño agilicen lo antes posible, porque bueno, para nosotros es importante entrar en una superficie acorde. Recordamos que al final llevamos dos años entrando en el campo 1 con porterías móviles, un campo de rugby pues que es el mejor que está. Por el momento será ahí donde entrenará la Sociedad Deportiva Logroñés hasta que finalicen las obras. Y Aro se prepara para acoger un año más la Regata Internacional de Globos Aerostáticos. Mañana arrancará la 22ª edición de esta competición, que se prolongará hasta el lunes. A diferencia de otros años, todos los globos partirán a la vez y seguirán el mismo trayecto, de forma que podrán divisarse casi una veintena de ellos surcando los cielos de la localidad jarrera. Al mismo tiempo, pilotos de todo el territorio nacional, así como belgas y portugueses, se dan cita en La Rioja para disputar una regata en la que el riojano Iván Ayala parte como principal favorito. Con la festividad del 15 de agosto encaramos en La Rioja un fin de semana un poco más largo, en el que se podrán disfrutar de múltiples actividades. A las fiestas patronales en media comunidad se suman varios festivales de música. Nosotros les ofrecemos un resumen de toda esta oferta de ocio para que no se pierdan nada. Apunten.
Abrimos apetito esta tarde. Rioja Forum estrena Los Atardeceres, música maridada con gastronomía. Arranca también el Festival de Jazz de Munilla. La música también suena en Viniegra de Abajo. El Sierra Sonora inunda de ritmo la localidad hasta el domingo. Mañana Torrecilla vuelve a ser solidaria. En Haro soñaremos con volar. Del sábado al lunes se disputa la Regata Internacional de Globos Aerostáticos. Agoncillo volverá a honrar a San Roque. Esta imagen... volveremos a verla en Alfaro el domingo y también en Navarrete. Y en Ezcaray siguen de fiestas hasta el lunes. Y esto es todo por nuestra parte. Pasen un buen fin de semana. Un saludo. Adiós.